Hola de nuevo. En esta cuarta entrega de la serie Guía Visual de Rastros vamos a continuar con las huellas. Ya habíamos visto las generalidades de las huellas de los ungulados y las huellas de cuatro dedos con o sin garras. Y ahora vamos con las huellas de cinco dedos, que eran las que nos faltaban. Bueno, vamos a empezar poniendo de nuevo el esquema sobre el número de dedos y una vez que vemos claro que no son huellas de ungulados, tendremos que fijarnos en si son huellas de cuatro o cinco dedos con o sin garras. Y también es importante si son plantígrados o no plantígrados, como ya comentamos en el vídeo de generalidades. Si no lo habéis visto, recomiendo verlo antes que estos, porque aquí también nos vamos a encontrar con distintos patrones de marcha. No pongo la bibliografía de todas las imágenes del esquema, porque como ya he dicho en otras ocasiones, conservo algunas fotocopias de la facultad, que no recuerdo de dónde son. Y bueno, pues vamos a empezar con las huellas de cinco dedos. Aquí hay que distinguir entre animales plantígrados, esto es, que apoya toda la mano, y aunque automáticamente pensemos en el oso, hay más animales plantígrados, como la mayoría de los insectívoros, el erizo, por ejemplo. Y además, también son plantígrados algunos mustélidos como el tejón. El tejón, vemos ahí en el dibujo, luego lo veremos en foto, tiene una huella bastante fácil de identificar. Esa forma de zarpa, con los cinco dedos perfectamente marcados, y talón y uñas separadas de las marcas digitales, son señal inequívoca de la huella de un tejón. Ojo aquí también con algunos animales que no son plantígrados, aunque en alguna de sus patas tengan cinco dedos con garras, como las ratas, ratones, topillos y similares. La mayoría de los roedores se presentan cuatro dedos en los pies anteriores cortos y cinco dedos en los pies posteriores más largos y todos con uñas. Bueno, como veis, esta distinción de plantígrados y no plantígrados en algunos casos no es tan clara. Sí está claro que un oso es un plantígrado, que los cánidos y félidos son digitígrados y que los cérvidos y suidos son ungulados o ungulígrados, pero hay otros muchos animales para los que esta clasificación, que no es además categoría taxonómica, resulta confusa y sin embargo puede ser importante. Yo de lo que he encontrado al respecto, las características que me ha parecido que mejor definen a los plantígrados y no plantígrados son las siguientes. Los plantígrados apoyan la mano entera, dedos y palma, y tanto las delanteras como las traseras tienen cinco dedos con garras, aunque se puede aplicar también a los humanos. Los no plantígrados no apoyan la mano entera, pueden ser digitígrados, que apoyan solo los dedos, como los cánidos y los félidos, sin apoyar la articulación del talón. No tienen cinco dedos en las manos traseras y o delanteras, como los roedores, que tienen cuatro delante y cinco detrás, o como los conejos, que los vimos en las huellas de cuatro dedos y sin garras, porque aunque en sus patas delanteras tienen cinco, el quinto dedo no se suele marcar, y además cuando se mueven en estado de alerta son digitígrados, mientras que en reposo son plantígrados. Pero ya digo que estos grupos, según donde consultéis, los pueden considerar plantígrados o no. O que no tengan garras, sino pezuñas o cascos, ungulígrados, ungulados, que caminan sobre la uña y por ese motivo se ha transformado en pezuña. En algunos sitios he encontrado otra categoría más en esta clasificación de plantígrados, digitígrados y ungulígrados, que son los semiplantígrados, como algunos mustélidos, por ejemplo la garduña y la marta, o la jineta, que no es un mustélido, sino un vivérrido, y que la describen en algunos sitios con patas semiplantígradas, de cinco dedos y uñas semirretráctiles, y andar digitígrado. En realidad las patas delanteras son plantígradas y las traseras digitígradas. De la huella de la jineta también hemos hablado en el vídeo anterior, el de las huellas de cuatro dedos con o sin garras, debido a su parecido con las huellas de gato, ya que no suele marcar el quinto dedo, por si queréis echar un vistazo. Pero bueno, que lo que quería decir aquí es que también así acabamos llegando al punto que nos permite separar las huellas en esos dos grandes grupos de patas o manos con o sin garras y pezuñas o cascos. Bueno, algunas fotos para que lo veáis mejor. Si ves cinco dedos y la huella es enorme, será de un oso y dejará además las uñas marcadas. Y es bastante característico que las patas delanteras miran hacia adentro y las traseras quedan paralelas al sentido de la marcha. Un patrón de marcha paralelo además. La nutria, aunque tiene cinco dedos, también es plantígrado, es posible que solo veamos cuatro, porque uno de ellos a veces puede no marcarse, pero sí es bastante característico que los dedos están dispuestos en forma de arco o semicírculo, que tiene unas uñas muy pequeñas, como pegadas a los dedos, de forma que cuando se marcan, que no siempre lo hacen, le dan a los dedos una ligera forma de lágrima o gota de agua. Esto se ve muy bien en la foto de la derecha. Y muy característico también que los dedos están unidos por una membrana muy finita para facilitar la natación, aunque lógicamente no siempre se marca. De todas formas, sería interesante intentar localizar cerca otro tipo de rastros que nos aportan quizá más información, como los excrementos, que en las nutrias son muy característicos tanto por la dieta como por esa mancha aceitosa, aparte de que suelen dejarlos en lugar bien visible para marcar.
También la huella del tejón es fácil de identificar, ya la habíamos comentado antes, con esa forma de zarpa, con cinco almohadillas terminadas en los adultos en unas marcas de uñas muy afiladas. Y lo mismo, se suelen encontrar cerca otro tipo de rastros, como los cuencos que excava para depositar sus excrementos en letrinas y sin enterrar. Podéis ver los vídeos anteriores de la serie para aunar ambas informaciones si queréis. Las huellas de los mustélidos son todas bastante parecidas, excepto la de la nutria y el tejón que acabamos de ver, y la comadreja por su pequeño tamaño. Bueno, digo la comadreja, pero identificar las huellas de un armiño y una comadreja sería prácticamente imposible dado su similar tamaño, y además por su menor peso se marcan menos. En este caso habría que tener en cuenta otros aspectos, como la distribución, por ejemplo, aunque según las zonas podrían encontrarse también ambas especies, es decir, un filtro de según en qué zonas no se encuentra una especie, en este caso el armiño, ¿no? Y en general en los mustélidos más pequeños, además las uñas no quedan tan separadas y entonces es importante fijarse en la distancia entre los grupos de huellas, que es indicativo del tamaño del individuo. Las huellas de Garduña y de Marta son muy parecidas también, suelen ser más visibles las de la Garduña que las de la Marta, debido a que no tiene pelos en la zona de la planta del pie, y precisamente por eso la huella de la Marta se suele ver como una huella borrosa, difuminada, con las uñas marcadas de un tamaño algo superior. Y los mustélidos tienen un patrón de marcha descarado, esto es, saltan de manera que sus patas delanteras tocan el suelo antes que sus patas posteriores y usualmente las huellas de sus patas posteriores se encontrarán justo detrás de las huellas de las patas delanteras. Las huellas de comadreja, por ejemplo, tienen además una clara distribución irregular porque alterna saltos largos y cortos en sus desplazamientos. Y bueno, pues voy a terminar este vídeo y ya también esta serie de rastros con una cita de Miguel Delibes que he sacado de un artículo del País. Ya sabéis que está muy vinculado al mundo de los carnívoros salvajes y me ha gustado mucho y me ha parecido que merecía la pena terminar con ella. En el prólogo de la obra Mamíferos de España, coordinada por Juan Carlos Blanco, se refiere a su grupo preferido cuando dice lo siguiente: el mundo de los mamíferos es secreto y apasionante, un mundo de rastros, de olores, de pelos perdidos en alambradas y de chillidos entreoídos en la noche. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Subiré después un test para que podáis evaluar vuestras capacidades de rastreo. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sea útil en vuestras salidas al campo. No dejéis de ver los demás si os interesa el tema. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.